Las víctimas de Estado han sido históricamente silenciadas, se ha hecho un intento sistemático de excluirlas y solamente después de una larga y penosa lucha se admitió en la ley 1448 su existencia, y eso de manera todavía muy precaria y fragmentaria. Así que una posición clara es que las víctimas del Estado, de sus instituciones, de la criminalidad sistemática del Estado, de los crímenes de lesa humanidad, del genocidio que han cometido durante décadas, tanto los agentes como las instituciones estatales, debe ser un componente insoslayable de la paz. Y creo que el título del libro que se presenta hoy lo dice todo: no será posible la paz si no se reconoce la criminalidad de Estado y si no se supera las múltiples expresiones de esa criminalidad.